¿Cómo es tu grupo pequeño? Bueno es Dios, bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor, no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz, eres paz, eres paz.
Yes. Feliz Día de Padre. Happy Father. I don't know about you. No sé ustedes. But Father's Day is kind of weird for me. Pero el Día del Padre es medio raro para mí. See, I have three dads. Porque yo tengo tres padres. And all together, they make one good dad. Y todos juntos, cuando se juntan, hacen un buen padre, solamente uno. So it's kind of hard to want to celebrate my dads. Así que es muy difícil de celebrar mis padres. Now I have two kids. Tengo dos hijos. My son, mi hijo, will make it through the whole day not even thinking of me. Irá por todo el día y ni siquiera pensará frente a mí. He might think of me. Tal vez un poquito. But my daughter already texted me Happy Father's Day during the last message. Pero mi hija ya me mandó un mensaje durante cuando estuvimos hablando antes. I don't know what your father's situation is like. No sé cuál es la situación con su padre, con su papá. But I do know that we have a good, good father. Pero sabemos que tenemos who watches over us. Padre, que siempre nos está cuidando. Who accepts us for who we are. Que nos acepta como somos. Whose ways are perfect. De cuales sus caminos son perfectos. Even when we don't understand them. Aun cuando no lo entendamos. I would guess that the song is going to be new to you. It's hard to tell because you guys sing a lot of the same stuff that we do, just in another language. Pienso que de repente esta canción nueva para ustedes, aunque no lo sé, verdad, porque ustedes cantan muchas canciones que cantamos nosotros, pero en diferente idioma. But the chorus is easy. Pero el coro es muy fácil. Eres buen padre. Eres buen padre. Así eres tú. Así eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Usted está de acuerdo, ¿no? So at least join in the chorus, or wherever you get comfortable. Thank you.
Eres tú, eres tú, soy amado por ti. Como soy, como soy, como soy. Oremos a Dios. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, porque sabemos que tú siempre eres bueno. Tú eres un buen, buen padre. En cualquier cosa que pase, en cualquier situación que estemos, Señor, tú siempre nos cuidas. Sea la situación mala, sea la situación bien, buena, tú siempre nos proteges, Señor, siempre nos bendices. Por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Nos conoces, Señor, por nombre, sabes quiénes somos, cómo actuamos, qué es lo que tenemos, Señor, qué es lo que pasa en nuestra vida. Nos conoces personalmente, Señor, y te agradecemos por eso, porque nadie nos ama más que tú. Así que oramos, Padre, para que podamos entender tu palabra, para que podamos seguirla, Señor, y que podamos, Señor, tener la mente y los ojos abiertos para poder sentir tu presencia esta mañana. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, worship shouldn't be one of the priorities of our life. It should be the priority of our life. Como ya hemos visto, la adoración no debería ser una de las prioridades de nuestra vida, pero debería ser la prioridad de nuestra vida. Everything we do should flow from a life of worship. Todo lo que debemos hacer debería fluir de una vida de adoración. Now, for the past few years, I've started the new year with a 21-day fast. Por los en los años pasados empezado el año con una sesión de 21 días en la que ayuno. A couple of those years, God even asked me to fast Diet Coke for 21 days. Por uno de esos años, Dios me pidió que ayune Diet Coke por 21 días. I'll admit that it wasn't easy. Admitiré que no fue fácil. But worship requires sacrifice. Pero la adoración requiere sacrificio. We have to be willing to lay down everything we love at the altar of Jesus if He asks us to. Tenemos que estar listos para rendir todo lo que amamos a los pies de Cristo. Let's look at an episode in King David's life. Veamos un episodio en la vida del rey David. Now, at this point in David's life, he had ruled Israel for 40 years. Ahora, David en este punto de su vida había gobernado Israel por 40 años. And near the end of his reign, God decided to test him. Al final de su reinado, Dios decidió de probarlo. I think that God knew that David's heart had moved a little bit from where it should be. Yo pienso que Dios sabía que el corazón de David se había movido un poquito de donde debería estar. Maybe David was just a little too sure of his standing as a powerful king. Tal vez David estaba un poquito creído acerca de su estatus como rey. God wanted to give David an opportunity to correct his heart. Dios quería darle a David una oportunidad para poder corregir su corazón. So here's the scenario. Now, I'm going to paraphrase this today. Aquí está el escenario, pero voy a parafrasear un poquito esto. But if you want to read it yourself, it's in 2 Samuel chapter 24. Pero si lo quieren leer, está en 2 Samuel capítulo 24. So David gives an order to Joab, his nephew and general in Israel's army. Así que David le da una orden a Joab, su sobrino y el general de su ejército. He asks him to go out and to count all of the fighting men in Israel. Le pide que vaya a contar a todos los hombres que puedan pelear en Israel. Joab knew that this was a bad idea. Joab sabía que esto era una idea mala. He knew that it didn't matter how many fighting men they had, because they had God on their side. Él sabía, Joab sabía, que no importaba cuántos hombres tenían, porque ellos tenían a Dios en su lado. Everything they had, every piece of land that they owned, was given to them by God. Todo lo que tenían, cada territorio que tenían, cada pieza de cosas que tenían, era dado para ellos de parte de Dios. If you've ever read the history of Israel, you know that some of the most incredible battles that they fought, they won, not because they were the strongest and the mightiest.
hasta que ustedes ven la Biblia y la historia de las batallas que tenían, se dan cuenta que todas las batallas que fueron muy grandes, ellos ganaron, no porque ellos eran los más fuertes, los más poderosos, but because God was on their side. Pero porque Dios estaba a su lado. They even won several battles by just playing music. Ganaron aún varias batallas simplemente tocando música. But David is king. Pero David, el David es el rey. And kings usually get what they want. Pero los reyes usualmente obtienen lo que quieren. So Joab goes out and he counts the fighting men. Así que Joab va y cuenta a los soldados. It takes him more than 9 months. Le lleva como más de 9 meses. I mean, it's not like he could get in the car and drive around. No es como ahora que puede subirse un carro y. It was a slow journey. Era algo muy lento. But then he comes back and he gives David the results. Pero de ahí vuelve y le da los resultados a David. And David is overwhelmed with guilt. Y David está lleno de culpa. And he prays for forgiveness. Y se ora por perdón. Now, of course, God forgave David. Dios sí perdonó a David. But there are consequences to sin. Pero siempre hay consecuencias al pecado. So God gave David a choice. Así que Dios le dio a David una dirección. Una opción. He gets to pick between 3 things. Él debe elegir entre 2 cosas. Tres cosas. 3 years of famine. 3 años de plaga o sin comer, sin comida. 3 months of being chased by his enemies. 3 meses de estar perseguido por sus enemigos. Or 3 days of an epidemic in his country. Y 3 días de epidemia en su país. David picked the plague. David eligió la plaga. Because he trusted in the mercies of God more than he trusted in men. Porque él confiaba más en la misericordia de Dios que en la misericordia de hombre. And get this, so God let loose an angel who went through the land, starting in the north, and worked his way down. Y Dios dejó que un ángel venga del norte, empezando del norte, y pase por la tierra. Worked his way down to Beersheba. The first day, from morning until evening, el primer día, desde la mañana hasta la noche, people get sick. La gente se enferma. And 70,000 people die. Y 70,000 personas mueren. Now, as that angel reaches Jerusalem, el ángel está cerca de Jerusalén, David looks out and he sees the angel coming. David levanta su cabeza y ve al ángel viniendo. So David and all of the elders humbled themselves and prayed for mercy. Así que David y todos los ancianos de la ciudad se humillan y oran por misericordia. And God stopped the angel just as he reached the threshing floor of Arama. Y Dios paró al ángel justo antes de que llegue a la entrada de Arama. Then David and the elders went out to the threshing floor of Arama to build an altar. Entonces David y los ancianos fueron a Arama y construyeron un altar. God told him to do it. Dios le dijo que lo haga. And he was quick to obey. Y David fue muy rápido en obedecer. So Arama sees David and his men coming. Así que Arama ve a David y a sus hombres viniendo. And he goes out to meet them. Y va y los encuentra. It's not every day that a king just shows up at your house. No, no es que cada día viene el rey a tu casa. And when he finds out why David has come, he offers to give David his threshing floor. Y cuando le dicen, ¿por qué ha venido David? Él ofrece darle a David la parte de la entrada de su tierra. I mean, David is after all the king. Porque David es el rey. And Arama knows that the king could take it if he really wanted it anyway. Y Arama sabía que el rey podría simplemente tomarlo si él quería. Now what's astonishing to me is that David refused the gift. Para mí lo que me sorprende es que David rechaza ese regalo. And instead he purchased it from Arama for a good price. Y en vez
compra ese pedazo de tierra por un buen precio. He said, I'm not going to offer God. Y él dijo, no voy a ofrecer a Dios. My God. Mi Dios. Sacrifices that are no sacrifice. Sacrificios que no tienen nada de sacrificio. Sacrifices that cost me nothing. Sacrificios que no me cuestan nada. Now I think we can draw three principles from David's experience. Así que podemos tener tres principios de la experiencia de David. And apply them to our worship today. From a human perspective, David didn't do anything wrong. Desde una perspectiva humana, David no hizo nada malo. He was the king. Él era el rey. He had every human right and authority. Él tenía cada derecho humano y autoridad. To count the number of soldiers at his disposal. Para contar el número de soldados a su disposición. In humility. En humildad, David recognized that he had placed himself at the center of his tiny universe. David reconoció que él se había puesto al centro de su propio universo. His turnaround moment came when Joab presented him with the numbers. El momento que se dio cuenta fue cuando Joab le presentó con los números. We don't know exactly what triggered this change in David. No sabemos exactamente qué es lo que pasó para que David cambió su corazón. But I suspect in that moment, pero pienso que en ese momento, God reminded David of all the battles that he had won when he was an underdog. Que Dios le recordó a David todas las batallas que él ganó cuando él era más débil. In Psalm 51:17, David says, en el Salmo 51:17, David dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, lo desprecias. Al corazón quebrantado y arrepentido. Now, aren't we just like David? ¿No somos a veces como David? We find security in our home. Encontramos seguridad en nuestra casa. In a fat bank account. En una cuenta del banco grande. A steady job. Un trabajo. A lot of friends. Muchos amigos. We let these things edge God out of the center of our universe. Dejamos que esas cosas saquen a Dios del centro de nuestro universo. And they become the end rather than the means to bring Him glory. Y esas cosas se convierten en el camino en vez de que, digo, se convierten en la cosa que nosotros buscamos en vez de que sean otras cosas. Worship requires the sacrifice of humility. La adoración requiere sacrificio y humildad. It also requires surrender. También requiere el rendirse. David submitted to the leadership of God that he served. David se sometió a la autoridad de los que estaban allí. And he accepted the consequences for his sin. Y él aceptó las consecuencias de su pecado. Though imperfect, he was committed to following God. Aunque era imperfecto, él estaba comprometido a seguir a Dios. Whether good or bad, sea malo o bueno, whether deserved or undeserved, ya sea que lo merecía o que no matter what he faced, no importaba lo que tenía, he would follow God. Él seguía a Dios. It's easy to be surrendered when things are going well in our lives. Es fácil de someterse o rendirse a Dios cuando las cosas están yendo bien. But it's how we handle the speed bumps that reveal the depths of our surrender. Pero es como manejamos los obstáculos en medio del camino. The sacrifice of worship requires humility, it requires surrender, and it requires significance in our lives. El sacrificio de humility. Okay. Sacrificio de la adoración, que teníamos que pensar, ser orientado. El sacrificio de la adoración requiere humildad. Requiere el rendirse o someterse a Dios y requiere la significancia en nuestras vidas.
David placed great significance on worship. David puso mucha significancia en lo que es la adoración. Worship requires personal sacrifice. La adoración requiere sacrificio personal. Now the concept of sacrifice was more tangible back in the biblical times. El concepto de sacrificio era más tangible en los tiempos bíblicos. It made the cost easier to count. Hizo así el costo más fácil para contar. When you wanted to make a sacrifice, cuando quieres hacer un sacrificio, you just went down to the 25-hour store like you have in Argentina. Ibas a la 25 horas a ver de que está la tienda, la 25 que está la tienda que tiene aquí en Argentina. You pick up a lamb, a couple of doves, and some grain. Compró un cordero, unas cuantas palomas. And then you go to the temple and give it to God. Y van al templo y se lo dan a Dios. Okay, there might not have been a 25-hour store in Israel back then. Okay, tal vez en esos tiempos israelitas no había tiendas de 25 horas. But you get the point. Pero ustedes entienden. See, but even though the rules of sacrifice have changed through Jesus Christ, y aunque las reglas del sacrificio han cambiado por medio de Jesucristo, the principles are still the same. Las ideas, los principales, están siendo lo mismo. God cares about the state of our hearts more than he cares about the cost of our cattle. Dios le importa más el estado de nuestros corazones, más de lo que le importa el costo del sacrificio. Worship that is pleasing to God still costs us something. La adoración que le agrada a Dios aún nos cuesta algo. It still requires sacrifice. Aún requiere el sacrificio. Worship is not something that we can delegate to somebody else. La adoración no es algo que podemos delegar a alguien más. Or we can leave in the hands of the musicians in the church. O que simplemente lo dejamos en las manos de los músicos en la iglesia. No one else can worship for you. Nadie puede adorar por ti. It's your life. Es tu vida. Your character. Tu carácter. If David had accepted Aaron's gift, it would have been Aaron's act of worship. Si es que David hubiera aceptado el regalo de Aaron, hubiera sido la ofrenda de adoración de Aaron. And in this case, it would have been offensive to God. Y en este caso hubiera sido ofensivo a Dios. And it would not have stopped the plague. Y no hubiera parado la plaga. You can delegate many things to other people. Podría usted delegar muchas cosas a otra gente. But worship is not one of them. Pero la adoración no es parte de eso. And worship is not a part of the optional package that you decide yourself when you sign up to be a follower of Christ. Y la adoración no es parte de un paquete opcional cuando usted decide seguir a Cristo. We are called to worship. Hemos sido llamados a la adoración. With all of our heart, con nuestro corazón, all of our soul, con toda nuestra alma, all of our mind, con toda nuestra mente, and all of our strength, y toda nuestra fuerza. Come on, men and women. I'd like to close with a song that I know you don't know. In English, it's called Surrender. En inglés se llama Surrender. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Pues Cristo.
Cristo vive en mí. Al fin las cadenas se rompieron. Todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo. Y mi voluntad a ti someteré. That your perfect work would be done in our lives. Que tu perfecto trabajo sea puesto en nuestras vidas. And your glory would shine for all the world to see. Y que tu gloria brille para todo el mundo. We pray in Jesus' precious name. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amen. Amen. Amen.